Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este video tutorial donde quiero presentaros una herramienta muy potente que se llama Google Drive. Google Drive es una herramienta gratuita que nos permite almacenar hasta 15 GB de archivos y poder acceder a ellos desde cualquier sitio. Es decir, es una especie de nube donde subimos nuestros archivos para poder tener disponibilidad a ellos donde y cuando queramos. Únicamente precisamos de dos requisitos para poder usar Google Drive. El primero es tener un ordenador o dispositivo móvil con conexión a internet, y el segundo, tener una cuenta activa de Gmail. Estoy seguro de que muchos habréis oído hablar de este servicio, así que quiero mostraros algunas de las funcionalidades que nos ofrece y cómo la podríamos usar dentro de un contexto educativo. Pero antes voy a comentaros cómo descargar la aplicación y crear una cuenta de Google o cuenta de Gmail, así que allá vamos. Vamos a comenzar creando nuestra cuenta de Gmail. Para ello nos vamos a ir al navegador e introducimos lo siguiente: crear cuenta Gmail. Hacemos clic en el primer resultado de búsqueda y nos encontramos una serie de parámetros y campos que tenemos que rellenar, así que voy a pausar el vídeo. Vale, ya los tengo rellenados. Como veis, se ha rellenado el nombre de usuario, contraseña, fecha de nacimiento, se me había olvidado poner el sexo, teléfono móvil, dirección de correo, he introducido un captcha y aceptamos las condiciones de, bueno, las condiciones de Google. Siguiente paso. Y bueno, nos pide que introduzcamos aquí nuestro número de teléfono, donde nos van a mandar un mensaje de texto. Le damos a continuar y esperamos a recibir este mensaje de texto, que es gratuito, ¿vale? Lo acabo de recibir, así que lo voy a ir poniendo por aquí. Vale. Cuando lo pongamos, continuamos y esperamos. Le damos a creación del perfil y ya está. Ahora mismo Google nos va a dar la bienvenida y nos dice que ya tenemos nuestra cuenta de Gmail creada. Una vez hayamos creado nuestra cuenta de Gmail, vamos a proceder a descargar el software de Google Drive. Es decir, es un programa para poder usarlo desde nuestro ordenador directamente sin necesidad de tener que ir al navegador web. En este caso vamos a teclear descargar Google Drive, accedemos al primer resultado de búsqueda, aquí está, y cuando hacemos clic nos encontramos esto. Le damos descargar Drive y como veis tenemos la posibilidad de descargarlo para PC, pero también podemos instalarlo en un dispositivo Android. En nuestro caso vamos a proceder a instalarlo desde PC, hacemos clic, aceptamos e instalamos y automáticamente la descarga comienza. Ahí la tenemos, hacemos clic sobre ella, ejecutamos el archivo, concedemos permisos de usuario y la instalación ya está en marcha y como veis es súper rápida, no ha demorado casi nada, ya está lista para usar. Vamos a darle a empezar y bueno, aquí automáticamente se ha reconocido mi cuenta de Gmail. En vuestro caso, si no tenéis antes una, os saldrá algo como esto, es decir, los dos campos vacíos. Los rellenáis con vuestros datos. Vale, ya los he rellenado. Hacemos clic en iniciar sesión y bueno, le damos a siguiente, siguiente, siguiente y listo. Bien, ya tenemos todo. Aquí automáticamente se ha abierto nuestra carpeta de Google Drive. Como veis está vacía y es una carpeta que presenta un aspecto similar a cualquier carpeta de nuestro ordenador o escritorio. Podemos acceder a ella desde aquí abajo, el icono que es como un triangulito, y cada vez que hagamos clic sobre ella se nos abrirá nuestra carpeta. También podemos acceder a ella desde el menú de archivos instalados. Haciendo clic aquí en el icono se volverá a abrir la carpeta de Google Drive. Aquí la tenemos. Cualquier archivo que subamos o que creemos en esta carpeta se almacenará en la nube.
Por ejemplo, si creamos ahora un documento de texto y lo llamamos, por ejemplo, prueba 1, este documento de texto lo encontraremos también en el servidor web de Google Drive. En esta sección vamos a conocer un poquito mejor la interfaz que presenta Google Drive desde el navegador web. Para ello, vamos a introducir Drive y accedemos al primer resultado de búsqueda. Le damos a ir a Google Drive y ya estamos aquí dentro. Esta es la interfaz que presenta. Como veis, tenemos un menú de opciones aquí a la izquierda y otro aquí en la parte superior. Es muy sencillo, la verdad. Este colorcito rojo de aquí nos indica que nos encontramos en esta posición, en la posición Mi Unidad. Mi Unidad es, por así decirlo, como el escritorio de Google Drive. Es como la ventana principal donde se alojan todos los archivos que vamos a ir incorporando a nuestra nube. Aquí yo tengo dos carpetas y dos archivos, una imagen y otro archivo. Bueno, pues para poder incorporar más archivos nos tendríamos que ir aquí, Nuevo. La pestaña Nuevo va a ser la pestaña clave para poder interactuar con esta aplicación, ¿vale? Una vez que hagamos clic aquí en Nuevo, podemos añadir una nueva carpeta, subir un archivo, subir una carpeta o crear un documento de Google, una hoja de cálculo de Google o una presentación de Google. Con esto es suficiente. Podemos subir archivos de dos maneras distintas. La primera, esta de aquí, ¿vale? Damos a subir archivo y seleccionamos el archivo que queramos subir. Por ejemplo, hago clic aquí en claqueta 1 y le doy a abrir. Y aquí abajo veis cómo se ha cargado y automáticamente se ha subido. ¿Dónde? A la carpeta, o por así decirlo, al escritorio Mi Unidad. Tenemos otra opción, y para mí me gusta más, de subir archivos. La segunda opción consiste en abrir la carpeta donde tengamos el archivo que queramos exportar a Google Drive. Por ejemplo, aquí en mis imágenes tengo un abrigo y quiero exportar este abrigo. Pues en vez de ir aquí a Nuevo, subir archivo y demás, simplemente puedo hacer clic en él y arrastrarlo aquí. Ya se ha subido, se carga enseguida, vamos a darle tiempo. Vale, ya lo tenemos aquí el abrigo y estas son las dos maneras que tenemos de subir archivos. Bien. En este caso hemos subido dos archivos que son dos imágenes. Si yo esta imagen la quisiese compartir con alguien, hacemos únicamente un clic sobre él, sobre esta imagen, y nos sale este menú de herramientas superior. Este menú de herramientas superior es el mismo que obtendremos si hacemos clic derecho sobre la imagen. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Más cómodo para mí este de aquí. Y bueno, pues si lo queremos compartir con alguien, le damos aquí a compartir. Y tenemos que introducir la dirección de correo de la persona con la que se lo queramos compartir. Yo en mi caso voy a elegir Portátil LuisMi. Más adelante veréis qué cuenta es esta. Y le doy a enviar. Vale. He enviado un archivo a Portátil LuisMi. Bien. En Portátil LuisMi es una cuenta que yo uso desde mi portátil. Esto es mi ordenador, pues ahora me voy a ir a mi portátil. Automáticamente, bueno, veis cómo ha aparecido aquí un vídeo, vale, este vídeo de aquí es mi ordenador portátil, para que veáis cómo al haber compartido el archivo, yo voy a recibir un correo, voy a actualizarlo, voy a recibir un correo de mi parte, vale, donde se me dice que quiero trabajar con la imagen que acabo de compartir. Bueno, vamos a esperar a que se cargue. Y aquí vemos como el primer mensaje de entrada es, vamos a hacer clic en él y vamos a ver lo que pone. Bien, nos dice que Luis Miguel ha compartido la siguiente imagen, claqueta 1. Hacemos clic en abrir y automáticamente la veremos, o también tenemos otra opción para visualizar esta imagen. Esta es otra cuenta donde yo tengo también Google Drive. No tengo nada en la pestaña de Mi Unidad, pero si le doy a actividad,
A ver si carga. Automáticamente me aparece como Luis Miguel a las 11:18 compartió conmigo la imagen de Claqueta 1 y me da la opción de descargar o también la de subir a mi unidad. Yo lo voy a subir a mi unidad. Le damos a mover y ya está. Ahora mismo, si nos vamos a la pestaña de mi unidad, recordad como el pequeño escritorio de ese que decíamos, tendremos aquí Claqueta 1. Bueno, y esto es todo en cuanto a un simple y rápido recorrido a las funcionalidades de compartir y de subir archivos con Google Drive. A continuación veremos algunas de las funcionalidades que se pueden usar para el contexto educativo. A continuación voy a analizar la primera de las funcionalidades que nos ofrece Google Drive dentro de los contextos educativos. Bien, me voy a centrar en la funcionalidad de compartir y editar documentos de texto de manera simultánea. Para ello voy a hacer una especie de experimento con tres usuarios. Tres usuarios con tres cuentas diferentes de Google Drive, pero que en realidad yo soy el usuario de esas tres cuentas. Me explico. Vamos a tratar de compartir y editar un documento de texto desde tres cuentas. Desde una primera cuenta, que es mía, mi ordenador, una segunda cuenta, que es portátil, y una tercera cuenta, que es dispositivo móvil Android. Bien, para ello, yo, Luis Miguel con ordenador, voy a crear un nuevo documento de Google. Y automáticamente se va a abrir la aplicación de Google Docs. Lo primero que tengo que hacer es irle aquí arriba y darle un título a este documento. Le voy a llamar Trabajo Video Tutorial. Y acepto. Ahora mismo yo puedo editar este documento de texto, pero únicamente yo soy el que va a ver los cambios y el que va a poder editar el mismo documento. Si quiero invitar a alguien más a que participe y pueda editar este documento de texto, tengo que ir aquí arriba y darle a compartir. Y introducir aquí la dirección de correo de las personas con las que quiero trabajar. Vale, la primera va a ser, otra vez de nuevo, portátil Disney. Y la segunda va a ser móvil luismi3@gmail.com. ¿Vale? Con estas dos personas voy a trabajar este documento de texto con la funcionalidad de que todas ellas puedan editar. Es decir, además de comentar y ver, puedan editar, que es lo que me interesa. Les envío la petición. Y al igual que en el paso anterior, ahora yo voy a traer aquí la pantalla del portátil para que podáis ver. Aquí, un momentito. Voy a traer aquí la pantalla de mi ordenador portátil. Vale, aquí está. Y igual que antes, me voy a actividad. ¿Por qué? Porque acabo de recibir una solicitud para editar un trabajo, el trabajo video tutorial, por parte de Luis Miguel. Así que voy a darle aquí, igual que antes, añadir a mi unidad y lo muevo. Y automáticamente, otra vez, tengo en mi unidad, va a tardar un poquito en cargarse, pero va a aparecer aquí, el documento de Google, trabajo video tutorial. Aquí está, ya puedo trabajar sobre él. Y bueno, nuestro tercer usuario era a través de un dispositivo móvil. Traemos aquí el dispositivo móvil y tenemos que abrir la aplicación Android de Google Drive. Vale, la aplicación la tenemos. A ver, ¿dónde está? Aquí. La abrimos y podemos observar lo primero que tenemos, la carpeta de mi unidad totalmente vacía porque es una cuenta nueva. Pero si vamos aquí a entrantes y actualizamos, ahora sí, nos ha llegado aquí la petición que yo envié desde mi ordenador para trabajar el trabajo video tutorial. Si hago clic sobre él, se me abre
y habréis visto aquí que me ha aparecido una N. Quiere decir que Móvil Luis Miguel, es decir, este dispositivo, está conectado y actualmente tiene abierto el editor de texto que estoy compartiendo. Ahora solo falta que haga lo mismo con la ventana de... Voy a hacerlo un poquito más pequeño, ¿lo puedo? Vale. Con la ventana del portátil. La traigo aquí. Y voy a abrir trabajo video tutorial. Hago doble clic. Y a continuación, como veis, me ha aparecido aquí una P. De portátil Luismi. Es decir, ya estamos los tres usuarios trabajando un mismo documento de texto. Vale, una vez que estamos los tres usuarios en línea, ya podemos comenzar a editar de manera simultánea el documento de texto. Yo, como primer usuario, ordenador, Luis Miguel, voy a escribir lo primero. Este texto está siendo editado desde un ordenador. ¿Vale? Automáticamente ese mismo mensaje aparece en el resto de dispositivos. Si ahora eso u otro mensaje lo quiero escribir desde el móvil, voy a escribir este mensaje está siendo escrito desde un móvil. Bueno, usamos el corrector. Vale. He escrito ese mensaje desde un dispositivo móvil y ha aparecido en los otros dos dispositivos. Por último, desde el portátil voy a escribir este texto está siendo escrito desde un portátil. Vale, y ya como vemos, los tres en total estamos editando un documento de manera simultánea. Ahora podemos hacer una cosa. Podemos, lo primero, como no tenemos que darle a guardar constantemente, porque está siendo, tiene la función de autoguardado constante, ¿vale? Entonces, si yo cierro este documento, no he perdido nada. Está aquí el trabajo. ¿Habéis visto? Se acaba de actualizar y está aquí. Si yo este documento me lo quiero descargar, hago una vez clic sobre él, le doy a descargar, y se descarga. Y aquí lo tengo ya en un formato de Office. De Office 2013 en este caso. Para yo editarlo o seguir editándole, si le quiero dar los colores que yo le quiera dar o otras funciones que Google Drive no permita. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. También quiero decir que con Google Slides tiene una funcionalidad muy sencilla a Google Docs, pero con la interfaz de similar a PowerPoint. ¿Vale? Bueno, pues esta es la primera funcionalidad educativa. Ahora vamos con la segunda. La segunda funcionalidad que le he encontrado a Google Drive es la posibilidad de usarlo como una plataforma de gestión del aula y de contenidos que se imparten en la misma. Por ejemplo, me explico. Si abrimos nuestra carpeta de Google Drive y creamos una serie de carpetas y subcarpetas como he ido haciendo aquí, partiendo del caso de que somos profesores e impartimos clases a 6 cursos diferentes, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto y de sexto, es un ejemplo, y en cada una de estas carpetas lo dividimos de la siguiente manera. Por ejemplo, en sexto de primaria divido la clase de sexto de primaria en la carpeta contenidos y en la carpeta trabajos. Dentro de la carpeta contenidos tengo las 5 asignaturas que estoy impartiendo: conocimiento del medio, plástica, inglés, lengua y matemáticas, y en cada una de ellas añado por aquí, por ejemplo, el tema 1. Tema 1, la electricidad. Tema 2, no sé cuánto, los apuntes, recursos, vídeos, cualquier cosa que consideremos de interés de compartir por nuestros alumnos. Y en plástica igual, ¿vale? Todo esto dentro de la carpeta contenidos de la clase de sexto de educación primaria. Luego tengo otra carpeta, que es la de trabajos, donde tengo un total de 20 carpetas, o lo que es lo mismo, tantas carpetas como alumnos tenga.
y dentro de las carpetas de cada alumno tengo las asignaturas que cursan, junto con otra carpeta con sus notas. Dentro de cada asignatura tengo los trabajos que ellos me van a ir subiendo sobre esta asignatura. Por ejemplo, les he pedido hacer un proyecto de investigación sobre maneras de transformar la energía. Pues me lo van transformando aquí, me lo van subiendo aquí. Suben los trabajos y al ser carpetas, como voy a decir más adelante, compartidas, puedo ver lo que han hecho e incluso corregírselo en el momento. Y lo mismo con plástica, inglés, lengua y matemáticas. Y las notas, bueno, pues añadiríamos las notas de cada uno de los trabajos, bien con un documento Word o con un documento Excel. Bueno, todo esto en cuanto a la carpeta de trabajos. Lo mismo para el resto de cursos, tanto para cuarto de primaria, ¿vale? El guión es el mismo. Pero bueno, ahora si nos vamos aquí a la plataforma de Drive, en el servidor web, tenemos la misma estructura con otro diseño, pero es exactamente igual. Seguimos en la clase de sexto de primaria y tenemos la posibilidad de hacer esto de dos formas. Bueno, empezamos con contenidos. La carpeta de contenidos, recordad, tenemos cada una de las asignaturas donde nosotros como profesores vamos subiendo los contenidos y recursos de interés que puedan resultar para nuestros alumnos en cada una de estas carpetas. Por lo tanto, va destinado a toda la clase. Al ir destinado a toda la clase, me interesa compartir esta carpeta con todos los alumnos. Tendría que escribir aquí las 20 o las que hicieran falta direcciones de correo electrónico de mis alumnos, con las siguientes funcionalidades: de que puedan editar, importante porque tienen que añadir contenidos ellos mismos, y esto también muy importante, asegurarnos de que esté marcada esta tercera opción, ya que a mí como profesor no me interesa que cualquier usuario de internet pueda encontrar el elemento y acceder a él. Y tampoco me interesa que cualquier usuario que disponga del enlace pueda acceder al elemento sin necesidad de iniciar sesión. Me interesa compartirlo con ciertos usuarios, que van a ser mis alumnos. Y por último, y también muy importante, donde dice que solo el propietario puede cambiar los permisos, esto lo cambiamos, por defecto viene marcada esta opción. Pero a nosotros nos interesa esto, que los editores no puedan añadir ni quitar usuarios y tampoco puedan cambiar la visibilidad del elemento. Muy importante en este caso. Guardamos y al haber introducido las personas le daríamos a enviar, se les notificaría por correo de que se ha sido creada esta carpeta y enviamos. No tengo a nadie, no puedo. Ok. Bien, eso es lo primero. Y ahora, como decía antes, en cuanto a esta carpeta tenemos dos opciones de compartir. La primera de ellas, compartir exactamente igual que acabamos de hacer con la carpeta contenidos. Es decir, introducir las 20 direcciones de correo que puedan editar. Marcamos esta opción. Y esta otra opción. Aquí abajo. Solo el propietario puede cambiar los permisos. Y la segunda opción que podemos hacer es que en lugar de compartir toda la carpeta con toda la clase, dependiendo de las exigencias que tengamos con los padres y con los alumnos, poder compartir cada una de las carpetas de manera individual con el alumno. Es decir, alumno 1, comparto carpeta solo y únicamente con alumno 1. Alumno 10, comparto su carpeta únicamente con él. Puede resultar interesante, pero esto no depende de nosotros, sino más bien de los padres y de los alumnos, el hecho de compartir toda la carpeta entera, para que los alumnos vayan viendo los trabajos que han hecho cada uno de ellos, las notas que les ponemos, cómo pueden mejorar. Sería muy interesante esta opción, pero depende del alumnado y la clase que tengamos. Bueno, pues esta sería mi propuesta para usar Google Drive como una plataforma, como he dicho antes, de tipo Moodle low cost, y creo que podría tener resultados muy, muy interesantes.
Otra funcionalidad que encuentro con Google Drive es la posibilidad de realizar actividades con los alumnos. Por ejemplo, como estamos viendo aquí, podemos pedir a los alumnos que creen su propio periódico de la semana de la clase. Por ejemplo, me explico. Lo que estamos viendo aquí es una elaboración que he hecho yo de manera muy rápida sobre lo que podrían hacer los alumnos de una clase de quinto de primaria. Lo que pienso que podrían hacer es que cada semana un alumno se va a encargar de redactar el periódico semanal, contando lo que han hecho en cada una de las asignaturas, en cada uno de los días, las anécdotas, lo que han aprendido, cómo les ha parecido algunos de los contenidos, si les han parecido difíciles, fáciles, no sé. Cualquier cosa que se les ocurra, a cada alumno, cada semana, vaya plasmando todo esto en forma de periódico o de diario semanal, por así decirlo, ¿no? Y donde pueden ir incluyendo imágenes, incluso vídeos, aunque no dentro de un documento Google Docs. Pero bueno, cualquier cosa que pueda ir valer para dar formato a una especie de diario o de periódico puede valer perfectamente. Aquí, bueno, pues lo que he estado haciendo aquí ha sido dar formato al texto y luego pues ahora iré añadiendo una serie de imágenes para hacerlo un poquito más visual, y esto perfectamente lo puede hacer un alumnado de cuarto, quinto, sexto de primaria y ya más adelante con más diseño. Aquí, por ejemplo, en matemáticas han estado viendo la multiplicación, en lengua han visto una lectura, en inglés han visto una canción que a un alumno pues le ha resultado interesante y lo ha plasmado ahí. Y ya, bueno, por último, en conocimiento del medio, pues han estado viendo los órganos de los sentidos. Cogen una imagen y plasman ahí un poquito lo que han estado viendo. Y nada, por último, pues se escribe quién ha editado la edición semanal, se firma y se pone pues también la fecha. Y bueno, este podría ser el formato y una actividad más con Google Drive. Bueno, pues la última funcionalidad que quiero analizar de Google Drive está relacionada con la función de escanear. Esta función creo que únicamente está disponible para dispositivos móviles, así que lo voy a hacer con un dispositivo con Android. ¿Vale? Pues me voy a ir a la aplicación, aquí la tengo, la aplicación de Drive. La interfaz es muy similar a la que nos encontramos desde el PC. Y bueno, para hacer el escaneo tenemos que darle al icono del más, que está en color rojo, el de aquí abajo. Le damos y le damos a escanear. ¿Vale? Nos encontramos aquí un documento que tengo yo aquí. Lo primero que voy a hacer va a ser activar el flash, enfocarle y con cuidado disparar la fotografía. ¿Vale? Una vez que tengamos la fotografía, vamos a la parte superior para recortar. Y recortamos pues las anillas, que no nos interesa que salgan las anillas, pues las recortamos. Y un poquito por aquí y ok. Perfecto, vamos a incluir otra hoja más a nuestro escaneo. Vamos abajo a la izquierda, el icono más. Vamos a tomar otra foto. En este caso va a ser pues de otra página, no va a ser la misma. Vamos a coger esta de aquí. Volvemos a hacer lo mismo, activamos flash. Enfocamos. Disparamos. Arriba recortamos. Quitamos las anillas. Quitamos un poquito de margen derecho, de margen de abajo. Validamos. Y vamos a crear otra más. Así que le damos otra vez al icono del más. Pasamos de hoja. Esta de aquí. Y vamos allá. Repetimos los pasos de siempre. Le damos al flash para mejorar la calidad de la imagen. Enfocamos un poquito. Disparamos la foto.
y recortamos los bordes que no nos interesen. Quitamos las anillas, quitamos de aquí, quitamos de abajo, validamos y bueno, ya no queremos añadir más imágenes, pues lo que hacemos es darle finalmente al tick de abajo a la derecha, a este de aquí, y automáticamente por arte de magia ya se nos ha generado un documento PDF, que es este de aquí. Si hago clic sobre él, puedo visualizarlo y puedo ver cómo la calidad es bastante buena para haberlo hecho desde una cámara de un smartphone. La verdad que se ve bastante bien, es bastante cómodo y es muy útil, sobre todo para estudiantes cuando estamos en clase y hemos llegado tarde a alguna lección o nos hacen falta los apuntes de algún compañero, que los tenga en un cuaderno o los tenga directamente desde la pantalla del ordenador. Pues si tomamos una fotografía a ellos a través de la aplicación Google Drive con la opción de escanear, podemos generar esos apuntes a un documento PDF directo para imprimir y con una calidad bastante buena. Bueno, pues volvemos atrás y con este documento lo que podemos hacer es, podemos enviar archivo a Drive con un nombre, pues el que queramos, escaneado por ejemplo, me lo voy a mandar a mi cuenta y a la carpeta mi unidad, le voy a dar a guardar y en breve tengo que recibirla en mi carpeta de mi unidad de Google Drive. Vamos a darle un poquito de tiempo, como siempre, estas cosas tardan. Vale, ya la tenemos. Mirad, aquí está. Hago una vez clic sobre él, me lo descargo y escaneo. Vamos a ver aquí. Mirad, aquí lo tenemos con una calidad bastante buena. No podemos pedir una calidad óptima 100%, pero oye, para haberlo hecho desde un terminal está bastante bien. Y bueno, pues por aquí concluyo mi última funcionalidad educativa que he encontrado con Google Drive. Bueno, pues aquí termina este video tutorial sobre Google Drive. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado muy útil. Se podría decir que es el primer video tutorial que he realizado, así que por favor perdonadme por la extensión. Sé que quizás haya hecho un poquito pesado, pero la verdad es que no me imaginaba que al juntar todos los vídeos el resultado se fuera a demorar más de 30 minutos, de verdad, lo siento. En futuras ocasiones espero ajustarme mejor al tiempo, pero sobre todo espero de verdad que os haya resultado útil. Así que nada, muchas gracias y hasta pronto.